bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo unas compras de maquillaje que hice ayer en Ulta. Son bien poquitas, pero son bien bonitas y se las quise enseñar. Los que me siguen, bueno, enseñar las compras, ¿ok? Sin el burro. Los que me siguen por Instagram, en mi Insta Stories, ahí les dejé saber más o menos lo que había comprado, pero no les enseñé así tantísimo. Y les pregunté que si querían mirar un mini haul y pues me dijeron que sí. Y pues como ustedes dicen y yo escucho, pues aquí estoy, ¿no? Pero y antes de comenzar, ustedes saben que Ulta también tiene maquillajes de farmacia. Y no compré nada de farmacia, ¿por qué? Número uno, porque no me llamó nada la atención. Y número dos, siento que está un poco más caro en Ulta que como yo lo compro en HEB. En HEB tiene unos precios como que más, un poco más baratones, y más aparte siempre tienen cupones. Entonces sentí que no valía la pena comprar algo, y como les digo, más aparte no me llamó así como que nada la atención. Pero entonces por eso me fui así como que en el lado donde está todo así como que más fancy. Ustedes saben, más caro también, obvio. Y ahí obviamente pues sí encontré las cosillas que compré. Entonces pues es lo que les voy a enseñar, o sea, obvio. Y bueno, voy a comenzar con esta máscara de Too Faced, que sí, la tengo al revés, como siempre. Es la Better Than Sex, pero esta es la Waterproof o a prueba de agua. Yo ya había comprado esta, pero en su versión original, y sinceramente a mí no me gustó nadita, nadita. Siento que fueron los $20, $21 peores gastados del mundo, porque a mí no me gustó nada, nada, nada. Pero esta dicen que es muy buena, aún mejor, y más aparte esa prueba de agua. Entonces vamos a ver si es cierto. Ya luego les dejaré saber qué pienso de esta máscara. Ojalá y que sí me guste, porque no está nada económica, número uno. Y número dos, pues estoy emocionada para así probarlo. Y saben de que últimamente en mi maquillaje como de todos los días no me he aplicado pestañas. Me siento como que más natural, pero sí ocupo como que una ayudadita de mi rímel. Y si esta me puede dar, perdón, la ayudadita que yo ocupo, pues va a ser mi favorito. Pero ya luego les dejaré saber a ver qué onda, o si quieren una reseña más completa, ustedes me dejan saber. Bueno, y ahora sigue esta crema facial de eCosmetics. Yo ya tenía bastantes ganas de probarla, y pues yo tenía el 20% allí en Ulta, no sé si les dije en el principio, creo que no, pero tenía el 20% en todas las cosas en Ulta. Entonces pues quise aprovechar, porque esta crema no es nada, nada económica. Ojalá que haga hasta milagros con este rostro, porque sí está algo cara, está alrededor de los $48, más los impuestos. Pues sí viene saliendo algo cara, pero pues yo la quería probar y quise aprovechar, ¿no? Vamos a ver cómo me va. Ayer me la apliqué por primera vez y sí deja la piel súper, súper hidratada. Pero obviamente eso que dicen que ayuda a reafirmar debajo de los ojos y todo ese rollo, pues aún no lo puedo saber porque apenas me la he aplicado una vez. Pero ahorita sí les puedo decir que es súper, súper hidratante. Eso sí me gustó, porque deja la piel súper, súper hidratada hasta ahorita. Pero pues vamos a ver cómo nos va ya más adelante. Vamos a ver. Y también agarré este set, o como ustedes le llamen, es de Tarte. Ahorita ya empezaron a sacar muchos, muchos sets de estos kits, o como ustedes le llamen, ahora para la Navidad o para los días festivos. Especialmente Tarte y Too Faced son buenísimos, buenísimos en sacar este tipo de, ¿cómo les digo? Como de sets o cajitas que trae muchas en uno por un precio como que más rebajado. Aquí trae las pestañas postizas y luego trae una sombra, una máscara de pestañas. Y esta chiquita, la verdad, no sé qué es. Me imagino que también es una máscara de pestañas, porque no la he abierto y aquí no la puedo ver. Pero esta está a $22, pero las pestañas solas creo que están a $12 o a $14. Y sinceramente yo tenía bastantes ganas de probar estas pestañas de Tarte, pero sí se me hacían algo elevaditas de precio. Y ya cuando miré esto se me hizo súper, súper padre. También para calar esta sombra, que también se mira súper, súper padre. Entonces pues vamos a ver qué onda. Estas cajitas, como les digo, como vienen muchas cosas en uno, están padres para hacer regalos. Especialmente como si tú haces una posada en tu casa, puedes comprar 3 o 4 cajitas de estas y las puedes como combinar y así regalarle a tus amigas o a la gente que vaya a tu posada. Siento que es muy buena idea para hacer regalos, no gastar tanto y tener como mucha variedad. No sé, siento que es buena idea y creo que por eso lo hacen.
no estoy segura, pero a mí me encantó y no aguanto para estrenar las pestañas. También todos los años Tarte trae estas paletas de rubores, que para mí, en serio, los mejores rubores de alta gama son los de Tarte. O sea, mucho mejor que los de NARS, porque de NARS, bueno, tengo nada más uno, no es como que pueda compararlo mucho, pero no me gusta mucho, siento que no tiene la misma calidad de la fórmula que tiene los de Tarte. Los de Tarte, el año pasado compré un set de 4 y una brocha, que la brocha nada que ver, pero y me gustaron mucho, los he usado muchísimo durante el año. Y esta vez, mire, esta cajita, ve nomás, está hermosa la cajita. Y aquí vienen 1, 2, 4 rubores. Y vean nomás qué chulada, chulada de rubores. Todos están hermosos, súper suavecitos. Este está hermoso porque tiene un poco de shimmer. Vean nomás qué bonitos. ¡Wow! Este está hermosísimo. Luego sigue este otro, como un rosita palo más o menos. ¡Wow! Este también está chulísimo. Y luego este como un anaranjadito, pero mate. Todos están hermosos, tienen una muy buena pigmentación. Y estos ahorita creo que están en oferta. No recuerdo cuánto el precio, si lo encuentro por aquí se los pongo. Pero, o sea, más aparte que viene como que en esta cajita especial, creo que tiene el 30% o el 50% extra. Y yo tenía el 20%, entonces sí me salió algo económico. Y, o sea, tienen una calidad preciosa, yo totalmente se las recomiendo, a mí me encanta. Y ahora viene este polvo para sellar de esta marca que se llama Dermablend. Este yo miré que Patrick Stark usaba mucho, o usa mucho, el que es translúcido. Y es el que yo quería comprar. Pero me imagino que yo me confundí porque donde estaba el que ponen como de para que uno lo cheque y lo trate, estaba arriba de los que vienen en este color. Y este es en el tono Cool Beige. Ya, yeah, Cool Beige. O sea, esto no está emocionado, que es lo que yo quería. Y me confundí muchísimo. Obviamente la caja no la abrí ahí, la abrí hasta que llegué a la casa. Y a mí ultra no me queda nada cerquita, si me queda algo lejos como para ir nada más y regresarlo así como que súper rápido. Pero igual estuve mirando en la internet y sí es bueno este, aunque sea no sea el translúcido. Lo voy a tratar una vez y si por algo, o sea, para nada que me gusta, pues a cuando vaya a dar una vuelta, pues sí lo regreso. Porque no es el que yo quería comprar originalmente, pero he escuchado cosas muy buenas de este polvo. Entonces, no sé, a ver qué pasa. Pero pues sí, este fue otra de las cosas que compré. Si ustedes lo han tratado en este tono, que no sea el translúcido, déjenmelo saber, por favor. Porque ocupo saber si sí me lo quedo, si lo abro o no lo abro, voy y lo regreso. Aunque la vuelta sí sea un poquito más grandecita. No sé, ustedes déjenme saber, por favor. Bueno, y ahora sigue este corrector, que es el Naked Skin de Urban Decay. Este me encanta para usarlo como para todos los días o cuando es un maquillaje más pesado. Este corrector me fascina, súper cremoso, súper hidratante, pero fácil de difuminar y cubre muy bien. Me encanta muchísimo. Y este también lo tenían en especial. Este ahorita lo tienen por $14.50 cuando originalmente cuesta $21 o $22, no sé, está más arriba de los $20 lo que cuesta, pero ahorita está a $14.50. Y como les digo, aparte yo traía el 20% y ya ocupaba otro. Aquí tengo el mío, aunque esta vez agarré un tono más claro porque el mío no lo tenían. Pero este, o sea, ya casi se me acaba. Entonces esto está súper, súper padre porque más aparte estaba mega, mega económico. Y otra de las cosas que compré es este labial de NARS. Se llama Power Matte Lip Pigment, o el poder. El poder, no, esa palabra casi no me sale, la palabra poder. No, la confundo mucho con polvo. Pero bueno, ustedes me entienden qué es lo que quiero decir. Este es en el tono Don't Stop y este lo compré porque una youtuber que se llama Camila Cuejo, que es de Brasil, lo traía una vez y se miraba hermosísimo. Y ayer, una señora a la que lo estaba vendiendo ahí, lo traía también. Y Camila, esa chava que les digo, tiene su piel como canelita, tostadito, bien bonita su piel y se le miraba hermosísimo. Y esta señora, la vendedora, tenía su piel más clara que la mía y también se le miraba hermosísimo. Entonces, dije, ok, entonces ese labial, no tanto la persona. No, no se crean, ella... Las dos estaban chulas. Pero sí, este es... Y me dijo la señora que dura bastantísimo en los labios.
Aquí está el color. Esta es la primera vez que voy a tratar uno de estos labiales líquidos de NARS. Para serles sincera, no está tan caro, a pesar de que NARS es una marca algo cara. Creo que este está en los $21, que no se me hace tan caro porque todos los labiales líquidos así de alta gama pues están mucho más caros de $21. Entonces, a ver cómo está. Si sí es cierto lo que me dijo la señora, que está así de bueno, siento que es muy buen precio. Pero si no, siento que es un precio como que normalón. Como les digo, todas las marcas están alrededor de ese precio. Y bueno, ya por último, ven, les dije que no había comprado mucho. Por último es esta paleta. Bueno, esta realmente es la caja, pero es esta de Lorac, Los Ángeles, la Pro número 4, como ustedes quieran llamar. Esta, esta paleta está hermosísima. Es con la que me hice el look del día de hoy y vean, vean nomás. Esta yo la había mirado por línea y miré que estaba en oferta por $35 y pensé que a lo mejor era porque no era tan buena la paleta, porque yo nunca he comprado una de estas Mega Pro. Había comprado una de las chiquitas regular y no sé qué pasó con ella porque ya no la tengo. Entonces pensé que no estaba tan buena, por eso estaba en tanta oferta, porque original creo que estaba en los $59 y estaba en oferta por $35, o sea una mega mega oferta. Pero ya cuando llegué a Ulta y le hice swatch, me enamoré de esta paleta. Tiene unos colores, tiene una calidad, oh my goodness, parece como si ustedes estuvieran tentando, no sé, mantequilla, un baboso, o sea, un baboso animal, no un hombre baboso, ¿me entienden? Creo que tiene una calidad hermosísima, yo totalmente se la recomiendo. Esta que está aquí, que es la que traigo en el lagrimal, está hermosísima, es como un tornasol precioso. ¡Oh! Les voy a dejar el link en la caja de información porque la neta, o sea, la neta, si andan buscando una buena paleta por un buen precio, yo les recomiendo esta. Está mega, mega padre. Mega pro padre. Rack. Y bueno, pues eso sería todo por mis compras del día de hoy. Aunque más bien fueron el día de ayer, pero yo se las traigo el día de hoy. Ojalá que me entiendan. Los links de las cosas que encuentre se los voy a dejar en la caja de información. Ahorita casi todo lo que compré. Y como que todo lo que yo compro en mi vida está súper rebajado, está en oferta. Y si tú tienes el 20%, pues aprovecha, aprovecha, porque pues va a ser el 20% arriba de lo que ya está en oferta. Y como les digo, si les interesa, el link va a estar en la caja de información. Y yo no sé de qué me llenen porque siento los dedos súper plegociosos. Bueno, pues si tú quieres reseña más a fondo de alguno de estos productos, ya sea de la paleta, de la máscara, del polvo, de lo que tú quieras, déjamelo saber en los comentarios, por favor. Y si este video te gustó, por favor no olvides regalarme tus deditos arriba, suscribirte al canal como siempre y compartir este video. Y antes de que se me apague la cámara, que ya está a nada, muchas gracias por ver. Los quiero y yo los veo en el próximo video. ¡Mua! Hasta luego. Adiós.